buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. El tema de hoy es la envidia. La envidia de hoy, el tema de la envidia de hoy va acompañado de una foto de un color amarillo que tiene como pequeñas texturas que se acercan incluso al naranja. El color amarillo y el color naranja es un color que refleja también la inteligencia, el Buda. Pero también en la vida cotidiana la inteligencia se ha definido con un color que es el amarillo. Y quiero trabajar un poquito hoy el tema de la envidia desde un lugar muy Krishnamurti, por cierto, para tratar de entender y de dar un pasito en lo que es el pensamiento, la palabra y la emoción, que parecen que son cosas entrelazadas que incluso podemos llegar a disociar. Y cuando digo disociar es no conectar. Digamos por un momento que soy codicioso, que soy envidioso y que quiero comprender la envidia totalmente. No es que me quiera liberar de ella o decir, no, ya no voy a ser envidioso más. Quiero entenderla. La mayoría queremos liberarnos de la envidia y por distintas razones lo intentamos de muchas maneras, pero nunca, nunca somos capaces de liberarnos de la envidia. Sigue y sigue sin fin. La envidia tiene muchas formas y tiene grados. Más graves, menos graves, que nos provocan violencia, rabia, rebeldía. También hay algunos tipos de envidia que nos provocan silencio y trabajar en secreto. ¿Para qué? Para joder al prójimo, porque tiene algo que tú no tienes. Y ese algo puede ser material, puede ser físico, puede ser social, puede ser cualquier cosa, porque somos así de complejitos. Tenemos mucha basura constantemente en la cabeza. Si realmente quiero comprender la envidia, llegar a su raíz, una de las cosas principales que hemos de entender es a no condenarla. Pero esto también lo hemos hecho con el miedo en vídeos anteriores. O cuando nos catalogan de envidiosos, alguien, que puede ser verdad, puede ser mentira, o a lo mejor el envidioso es el otro el que te ha catalogado de envidioso, pero esto no importa, esto es simplemente un proceso. O cuando nosotros nos damos cuenta a través de la conciencia propia de que hemos sido, tenemos un sentimiento de envidioso, eso contiene una condena. Cuando te dices soy envidioso o soy envidiosa, te estás condenando. ¿Puede la mente, por tanto, separar el sentimiento al que llamamos envidia de la palabra? Yo os puedo decir que esto es posible, porque lo he experimentado hace muy poquito, no con la palabra envidia, sino con un hecho en particular de una palabra, de un hecho en sí, que había repetido en los últimos años y de repente, al volver a casa, me di cuenta de que simplemente había sido, por poneros un ejemplo, cuando la mariposa sale del capullo que se queda vacía, era eso. Y no me había provocado ningún sentimiento más. Y lo conseguí ver de manera gratuita, sin hacer ningún ejercicio. Simplemente vino a mi cabeza. Por lo tanto, ya os puedo decir que uno puede separar eso. La palabra envidia conlleva todo un significado psicológico y religioso de condena. Ahora bien, ¿es posible separar el sentimiento de la palabra? Si la mente es capaz de no asociar el sentimiento a la palabra, ¿existe entonces un yo que esté observando? Porque el observador es la asociación. El observador es la palabra, la entidad que condena. De nuevo, digamos que soy envidioso, que soy envidiosa. La respuesta habitual es justificarla o condenarla.
justificar la envidia o condenarla. La justificamos cuando decimos, de hecho, yo no soy envidioso. Mi deseo de convertirme en alguien es parte de mi cultura, de mi sociedad. Sin envidia no seré nada. Es que la envidia, aunque parezca mentira, tiene mucho que ver también con la competitividad. Y sí, con los derechos que nos tomamos. Cuando tú o yo, por sacrificio, de tanto que hablamos aquí, fuerza de voluntad, por obediencia a lo que te han dicho todo el tiempo, toda tu vida, te sacrificas y fíjate tú, porque yo venía de aquí y no tenía nada y me sacrifiqué y estudié y trabajé, ayudé a mis padres, ayudé a los abuelitos, crié setas, crié jardines y no dormía, dormía 4 horas, por ejemplo. Esto es una cosa que en los países latinos, en todo el mundo, es muy recurrente. También están los del otro lado, que se quejan porque ellos tienen el derecho, ¿no? Nacen con ese derecho. Cuando entramos en ese juego y la vida entrega como le da la gana, y cuando le da la gana, y de repente vemos que nos ha adelantado uno de manera más rápida, al que nosotros no consideramos, o al que nosotras no consideramos ni tan inteligente, ni tan voraz, ni tan competitivo, ni tan sacrificado. Y además, enseguida buscamos que tenía algo más, la excusa. Es que ellos vienen, es que él viene de una familia de... Cuando ocurren esas cosas, que ocurren todo el tiempo. Y eso es competitividad y competencia. Aparece la envidia. Eso es envidia. Envidia. Y esa envidia te la has creado tú. Me la he creado yo. Y luego podemos incluso llevarla a un punto más, de decir, es injusto, la vida es injusta, la derecha, los... Entramos ahí, en todas esas cosas, la derecha, la izquierda, el norte, el sur. Cosa que es jaimitesca, porque basta echar una miradita al mundo de la economía y la política y el mundo laboral para ver que ni derecha ni izquierda, que esto es algo que nos ocurre a todos, da igual la chapita que llevemos puesta o nos hayamos puesto. Por cultura, obediencia, educación o genética. Seguimos. O bien lo condeno porque siento que no es espiritual o por cualquier otra razón. Es decir, por una cuestión moral, de conciencia, espiritual, religiosa. De manera que afronto este sentimiento llamado envidia justificándolo o condenándolo. Sin embargo, si no hago ninguna de estas dos cosas, si no justifico y no condeno, lo cual es extremadamente difícil porque significa que debo liberar la mente de todo condicionamiento del pasado, de la cultura en la que he crecido. Cuando la mente está libre de esto, repito, entonces también debe liberarse de la palabra, porque la misma palabra, envidia, implica condena. Actualmente mi mente está estructurada en base a palabras, a símbolos, a ideas. Estos símbolos, ideas y palabras forman el yo. Ahora bien, ¿existe ese sentimiento de envidia cuando no hay verbalización? ¿Cuando terminan todas las asociaciones con el yo, que son la misma base de la envidia? Es decir, ¿podemos sentir envidia si no existe el yo? Porque el yo es precisamente la base de la condena, de la verbalización, de la comparación. Es decir, esto hay que entenderlo bien. Esto no quiere decir, no, pues dejo de ser yo, dejo de ser humano. Nadie está diciéndote eso, ni de coña. Lo que estamos hablando es que nosotros tenemos la capacidad de poder, la metacognición, de poder pensar sobre lo que pensamos. Y de eso se trata, amigos, de pensar sobre lo que pensamos. ¿Para qué? Para aclarar. Para examinar completamente un pensamiento, para llegar a su raíz misma, es necesario darse cuenta del momento en el cual no interviene ningún sentido de condena. Es decir, para entender el pensamiento, para llegar a su raíz, hemos de estar totalmente libres de prejuicio, de juicio, de pensamiento y de palabra. Lo que he dicho antes, la mariposa, el capullo, cuando sale y deja ese hueco. Hemos de estar libres de justificaciones y además libres
de ningún intento de solución del problema. Si intento solucionar el problema, entonces mi atención se centra en la solución y no en la comprensión del problema. En las soluciones del problema, como las entendemos y nos las han explicado siempre, existe mucho de la palabra el olvido. Fuera, no pienses más en eso. No, querido, no pienses más en eso, no. Entiéndelo. El ejemplo que se ha puesto muchas veces de la que es mi coach, cuando tenía esta furia de que estaba hasta los huevos de mi país, me decía: Vicente, si tú quieres salir, tienes que salir con agradecimiento. Y decía: pero a ver, ¿pero qué coño me estás diciendo, Gloria? Con agradecimiento, querido. Porque si no, tú, aunque tú pienses y sientas y regreses tus pensamientos, que con esa salida, que es una huida, de alguna manera, te estás liberando de todas esas energías que dices que te molestan, energías, pensamientos, lo que te dé la gana, cultura, me da igual. No lo has trascendido, ni entendido, ni comprendido, ninguna de las idos. Lo que te has es ido. Y puede ocurrir, y ocurrirá, que vayas donde vayas, se pueden repetir esos mismos patrones con otras caras y otras formas. El problema es lo que pienso, la forma de cómo actúo. Y si condeno mi forma de actuar, mi forma de ser, es obvio que bloqueo toda investigación posterior. Si digo, no debería ser así, debería ser asá, en ese momento no puedo comprender las expresiones del yo, ni siquiera a tu yo, cuya misma naturaleza es la envidia y el afán de poseer. La cuestión es cómo sigue. ¿Es posible darse realmente cuenta sin ningún sentimiento de condena o de comparación? Porque solo entonces es posible examinar un pensamiento en su totalidad. Os envío un gran abrazo y os dejo con este color amarillo potente que se convierte en naranja, que es inteligencia y que también es envidia. Para ver si metemos un poquito de luz, pues a todos, a mí incluido. Un beso, hasta mañana.